Su gracia es suficiente. Meditación basada íntegramente en las acciones y los escritos del apóstol Pablo, donde se detiene a menudo en los datos biográficos y nos ayudan a sacar el máximo provecho de diversos consejos sobre la vida espiritual, eclesiástica, familiar y social. Escuchemos un tema más de Su gracia es suficiente. De junio. Qué grato saludarte, amigo oyente. La meditación para hoy se titula Doxología Viva. Gálatas 1, 1 y 2 nos dice: Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. La carta de Pablo a Gálatas es realmente extraordinaria. Cristo y la libertad cristiana. En el primer capítulo, Pablo se presenta como apóstol, llamado directamente por Cristo y portador de la gracia y paz de parte de Dios Todopoderoso. Se muestra sorprendido por la rapidez con la que los gálatas se alejaron del evangelio de Cristo y condena a los que pervierten el evangelio. Pablo era transmisor del mensaje divino recibido de Cristo. Era extraordinario saber que un cruento perseguidor de cristianos se hubiera pasado a las filas de Cristo para evangelizar a los gentiles. Él, celoso e instruido judío, no se resistió al llamado divino. Entregó el corazón a Cristo, se dedicó a profundizar en el conocimiento de la Escritura, aprendió a convivir con los dirigentes y definitivamente cambió de vida. Antes perseguía y destruía, ahora era perseguido y constructor. Quien se encuentra con Cristo se transforma en nueva persona. Cambian sus valores, su comportamiento, sus prioridades, su estilo de vida, y esta cobra sentido, comprometida con la misión. La vida de Pablo, tal como una doxología, fue un canto que glorificaba la grandeza y majestad divina. Fabricio y Gabriela son jóvenes misioneros en el proyecto Caleb desde que eran solteros. Hoy ya están casados y tienen un hijo pequeño. Ellos caminan entre 2 y 3 kilómetros por día para dar estudios bíblicos bajo un tórrido sol con 40 grados centígrados de temperatura. ¿Qué es un Caleb?, dice Fabricio, quien gana el sustento para él y su familia, pero siempre combina su trabajo como constructor con el de instructor bíblico. El matrimonio dedica sus vacaciones como Calebs para el cumplimiento de la misión. Por eso, inicia cada día a las 4 de la mañana, teniendo en la iglesia una meditación para los jóvenes en misión. Luego hace su trabajo como constructor entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde. Por la tarde, da estudios bíblicos y a la noche, después de predicar, regresa a su hogar. ¿Cuál es la motivación? Con todo lo que hizo Dios por mí, no hay nada que yo pueda hacer que lo supere. Por eso hago todo por Él. Gracias a Dios por estos jóvenes y otros tantos que nos inspiran y comprometen, como Pablo. Ellos y todos nosotros podemos ser reavivados por una pasión y dedicar nuestros talentos y recursos a favor del regreso de Jesús. El cristiano debe ser una doxología viviente. Motivado por el tema que escuchó, le invitamos para que no se pierda mañana. Su gracia es suficiente.